Señoras, señores, bienvenidos como cada encuentro de un chalchalero a través de la señal de América 24. Mi nombre es Pablo Barrio y nos presentamos en Sociedad. Hoy vamos a estar en este encuentro mano a mano con Polo Román junto a Julio, un artesano que nos enseña su cultura a través de sus manos, a través de su trabajo diario, desde el Pucará de Tilcara, en Jujuy. Así comenzamos. Qué hermoso nuestro país, qué maravilla. Estamos viendo paisajes que a lo mejor nunca vino alguien a visitarlo para darse cuenta de lo que es la maravilla de este país. Hoy estamos en Tilcara, provincia de Jujuy. Estamos en un lugar privilegiado, lo repito. Estamos con un amigo. Trabajando. Preparando la caña para tocar ya en el invierno que se viene. Y bueno, vamos a tocar acá en los Misachicos que hay en la quebrada, en toda la quebrada. Los Misachicos son unas procesiones que se realizan mucho en estos valles, los valles calchaquíes, que cada familia lleva su imagen, aunque sea una estampa, de su virgen o de la fiesta del momento, ¿no? Así es. Y entonces vamos todos a la iglesia y Julio se encarga. Está preparando su erque, que ya van a ver lo que es. Fíjense cómo empieza con una caña común, trabajando. ¿Esto lo haces siempre vos, Julito, solo? Sí, esto es lo que aprendí de mis abuelos y la idea es seguir y que se siga manteniendo los sonidos ancestrales, ya que este instrumento tiene un sonido profundo, un sonido como a espíritu de tierra. Sí, qué bueno, qué bueno. Esto acompaña, bueno, la melodía no la podés claro, sacar. Eso es como un contrabajo que va acompañando a la melodía, claro, de la canción. Ya estamos trabajando y ya le sacamos toda la chala de encima. Sí, qué bueno, delicioso. Vamos a... Sí. ¿Es así finita siempre o puede ser más? Esta es la parte más fina donde va a ir la boquilla. O sea que acá, en uno de estos costados, a dos dedos, va la boquilla que vendría a ser para soplar. Ah, mirá la abertura de la caña. Y luego, en todas estas otras partes, vamos a ir haciendo cuadritas para sacarlo el nudo, porque acá adentro tiene nudo, no pasa el aire. Entonces, una vez que ya esté terminado de sacar la parte de adentro, está bien. Hacemos un pequeño corte acá, con cuidado, los dedos, ¿ves? Y volvemos nuevamente a poner, se pega eso, taparlo. Mirá qué bien. Los abuelos lo ponían con cera de abeja y lo envolvían con cuero. Y acá ya están tapados los agujeritos. Ah, mirá qué bien. Ya quedaron todos tapados, ¿vio? Ambos costados van todos tapaditos. Sí. Bueno, ahí necesitamos otra caña que no esté del erque, la cual tenemos que romperla toda para protegerla. Esta caña hay que protegerla. Ah. No va solo el erque así nomás, como para tocar, pues si no se rompe. Va otra caña por encima, entonces lo que hacemos es romper otra caña tranquilamente. Esto no es para cualquiera, ¿eh? Porque hay que tener la caña, hay que tener el hacedor, paciencia.
sapiencia, fíjate que desde sus abuelos. Mucha paciencia y para terminar un ERC entre 3 días, 4 días terminó. Claro, claro. O sea, una vez que esté ya luego así, ya vamos sacando entre las dos cañas y hay que protegerla por encima. Claro. ¿Ves? Ah, por eso parece más gruesa la caña cuando, claro, está todo armado. ¿Ves? O sea, una muestra próxima estaría ahí. Estaría, quedaría ahí. Vamos a ver. Esto, Julito, esto va también unido con esos cueritos mojados, húmedos, como decías. Claro, con los cueros. Entonces, una vez ya teniendo todo, hacemos esto, la caña tiene que quedar completamente envuelta todo. Entonces, las cañitas ya están todas ya sacadas. Bueno. O sea, hemos sacado todos estos. Por ahí quedan algunos chiquititos. Entonces, ponemos la caña justo donde vaya acá. Y le vamos borrando. A ver. Mirá que bien. Mirá que bien. Iría quedando algo aproximado. Claro, así. Y ya tiene un grosor importante y además la protección. Y se va envolviendo nuevamente con cuero otra vez por arriba. ¿Constantemente o de tramos? Cada cuarta se va envolviendo. Y luego, bueno, una vez que ya está envuelto, podemos agarrar un hilo de caza. Un hilo común de esto y lo vamos. Para adornarlo y ponerle color. Sí, vamos. Un adornito. Eventos, congresos, cumpleaños, casamientos, Cabaña Inaquelén, donde todas tus emociones se hacen realidad. Cabaña Inaquelén, 2 salones para cumplir tus sueños. 12 de octubre, 8450. Consultas o reservas al 0223-481-9539 y 0353. Ahora podés recibir Revista Goulash en tu casa. Suscríbete y sé parte de la primera revista gastronómica de Mar del Plata. Para más información, ingresá en www.guiagastronomicaweb.com.ar. En este bloque queremos compartir con usted un segmento especial de la vida, los placeres. Y si se quiere, estos placeres que están ligados a la vid, a una bodega o a una finca. Nos vamos a Cafayate, al encuentro en Finca Las Nubes con el enólogo y productor de vinos, el señor José Luis Buñar. Estamos en el Divisadero, muy cerquita de mi pueblo de Cafayate, a 1900 metros de altura, disfrutando de la finca Las Nubes, disfrutando del vino de la finca Las Nubes. Realmente estamos con José Luis Buñar, un gran amigo, entrañable de muchos años, que nos va a contar un poco de la vida. ¿Qué se saca en Cafayate? ¿Cómo viene a parar a Cafayate?
y el destino, decimos nosotros, porque yo no le veo respuesta. Recién casado tuvimos un vuelo rasante de 2 años por Tucumán y hace 23 que estamos acá por trabajo. Es un lugar que uno por la profesión y por visitar y por la experiencia sabe que para los viñedos los mejores lugares son los que están pegados a la montaña. Estás más protegido de las heladas, los suelos son mejores, más protegido de los vientos. Y bueno, la experiencia te dice que las mejores uvas se producen en estos lugares. Y empezamos allá por el 95. Yo soy enólogo y para cualquier enólogo el sueño es tener su proyecto propio, por pequeño que sea. Sí, sí. Vinos tintos se fermenta la pulpa con la piel, los blancos fermentas el jugo solo. La pulpa sin color, ¿ves? Vos con esto puedes hacer vino blanco para algunos cortes de champán. Entiendo. Entonces lo que haces es macerás la pulpa y el jugo con la piel, que es donde está el color, ¿ves? El color, los taninos, sí, lo que da, sí, sí, que da fuerza, estructura a los vinos tintos. Mira las manos como la piel, ¿ves? Sí, 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 José. El Malbec tiene un color rojo violáceo. Sí, sí. Muy, muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Estamos en la bodega de José Luis Munier, en la finca de Las Nubes. Ya les conté la altura que tenemos acá, 1900 metros de altura sobre el nivel del mar. Y encontramos unos amigos suizos, David y Andrea. David habla un poquito de español. Le vamos a preguntar, ¿qué te parece todo este paisaje, toda esta Argentina que conociste? Me pregunta, ¿qué es lo que Argentina es? Y vas me en hidrog. Es que nos parece muy magnífico este país. Hemos empezado por Buenos Aires, hemos subido a Iguazú y ahora venimos por acá, por el norte de Salta. De Salta, sí. Hemos empezado ahí y es buenísimo, es magnífico, de verdad. Hay mucho verde, parecido a Suiza. Sí, sí. Y muchas montañas, parecido a Suiza. Suiza. Y tenéis mucho vino bueno, parecido a Suiza. Es eso, ¿no? Siempre, si vos tuviste siempre en mente tener tu bodeguita, armar tu estructura, cosechar vos y hacerlo vos y hacerlo para vos, porque eso debe ser muy emotivo, ¿no? Sí, seguro que estaba en mente desde siempre. No es fácil acá ser lógico, empresario lógico, en este país. Pero bueno, como decías vos, con el apoyo de mi esposa, de la familia, claro, de muchos amigos, claro, mucha gente que nos ha apoyado y nos sigue apoyando, hemos logrado esto. Si bien falta mucho por hacer, somos muy prudentes, tratamos de disfrutarlo, de compartirlo con la gente que nos visita. Y bueno, nos da energía para seguir adelante. Realmente es un momento gratísimo al estar aquí en la finca Las Nubes. Y yo creo que no hay nada parecido. Creo no hay nada parecido, porque realmente estamos en un lugar privilegiado, con una montaña atrás gigantesca que tiene como 1000 metros de altura. Sí, acá estamos a 1900 y los cerros estos tienen 3000. 3000 metros, y los cardones, y la gente, y vos con tu explicación que es tan, tan clara, porque a veces uno habla con un enólogo y te hablan con términos de enología que el hombre común desconoce. Entonces lo lindo es escuchar así, lisa y llanamente, qué es, cómo es. Así debe ser, no hay que hablar en difícil. Y después el vino, ¿te gusta o no te gusta? Exacto. Ese es el mejor vino para vos, el que a vos te gusta. El que a vos te gusta, exactamente. Bueno, José Luis Munier, mendocino él. Mendoza es precioso, ¿eh? Estuvimos en Mendoza con los chalchas muchas veces
cantamos cuecas mendocinas, en todos los discos hay una cueca mendocina, y me enorgullece ser amigo de José Luis. Hace muchos años que lo conozco y me da mucho placer que estés viviendo en este hermoso pueblo de Cafayate. Salud, José. Gracias. Por un placer estar acá. Salud, muchas gracias a vos. Podés recibir Revista Gulash en tu casa. Suscríbete y sé parte de la primera revista gastronómica de Mar del Plata. Para más información, ingresá en www.guiagastronomicaweb.com.ar. Desde el fin del mundo. Creamos el inicio de una nueva historia. Bodega del fin del mundo. La imagen de la Patagonia. Y con este escenario natural de la ciudad de Mar del Plata, voy a presentarles la segunda parte de la nota que realizó el señor Polo Román en Jujuy, en el Pucará de Tilcara, con Julio, un artesano que nos muestra cómo realizar un arque. El hilo, sí. Le pusimos algunos adornos por encima, pueden ser hilos envueltos también estos por encima, si uno quiere. En lugar de esto, hilo, claro, por más ejemplo. Hilo, más hilo. Es para protegerlo, para darle entiendo, un poco de color. Entiendo. Y todo es caña. Y todo es caña, mirá qué maravilla. Está la caña por dentro, por encima, la sanita por dentro, claro, por dentro, claro. Y la protección afuera. Por encima, y quedaría de ¿y esto tiene un peso? Pues, no pesa nada. Es livianito. No se imaginan, no pesa nada esto. Es livianito. Porque esto hay que sostenerlo, claro, con una sola mano, se sostiene. En este lado, se sujeta con esta mano y esta otra es para subir para arriba y este para bajar. Ahora lo que tendríamos que hacer es el agujerito de la boquilla. Entonces eso agarramos, marcamos dónde va a ser, tiene que ser más por acá aproximado. Se marca dónde vas a hacer el agujero, lo cortas con un cuchillo, con una sierra común. Entiendo. Y va quedando vas armándole el que sea. Claro. ¿El que tiene una cantidad de metros siempre igual o no? Puede ser de acorde a lo que a vos te parezca. Y esto está entre los 3 metros aproximado mínimo. Son 3 metros, imagina. En la mano, 3 metros. Debe pesar, ¿eh? Hay que tocar el eje. Esto es soplarlo. Lo que es la caña. Sí. ¿Esto es una caña común, Julito? Es una caña que crece acá en toda la quebrada. Ya que por el tiempo climático, una caña que hay en el lugar. Sí. Desde aquí hasta parte de Bolivia, que es Tarija. ¿La cortás? Ah, ¿hasta Tarija llega? Hasta Tarija. ¿La cortás verde o para no, que no, se tiene seque? Que estar amarillas. Medio seca. Ahí estaría quedando casi la boquilla. Ah, mirá la boquilla, qué bien.
Y luego, bueno, le hacemos un retoque ahí con algunas herramientas chiquitas. La boca va entera acá, como el labio va en un lugar, soplas todo. El labio va apoyado ahí. Tiene que ser justo para el labio la boquilla. Claro, claro, claro. Así que bueno, de ahí se sopla en P. Eso te iba a decir. Entra el aire con la P. Claro, soplar en P. Y mirá, mis abuelos me contaban que para tocar este instrumento, no, ellos lo hacían a través de un cantadito oral. Por ejemplo, decían, pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo. Ah, mira qué bien. O, más al norte. Eso acá, y ellos iban, ¿no? Y ellos transmitían así a los más chicos, a los chiquitos. Entonces era una cuestión heredera. O sea, muchos chicos son herederos de una cultura milenaria. Una vez estando ya la boquilla está, ya casi tendríamos todo terminado con la boquilla, quedaríamos con el erque, pero nos faltaría la parte de arriba, lo que es el pabellón. Ah, el pabellón, que antes se hacía, yo lo vi de un cuerno una vez. Claro, antiguamente lo hacían de cuerno y después lo hacían de cuero de Hacienda Vacuno. Pero esta vez por ahí medio que el trabajo, mucho tiempo lleva. Entonces yo he recuperado algunos moldes de la gente de los valles, que viven arriba de los cerros, que sacados más o menos son todos estos moldes, ¿ves? Entonces agarramos. Ah, y cortás la chapa. Claro, y una chapa que hay en casa, una chapa blanda, ponemos en algún lugar, agarramos un marcador cualquier color, empezamos a trazar el molde. ¿Ya? Trazamos el molde. Ese sería de este molde. Hacemos. Vas marcando, no importa. Después. Voy marcando todo lo. Recordar la necesidad, sí. Voy marcando todo los moldecitos. Por ahí algún es un error, por ahí viste una choca con la mano o algo y así. Claro, y claro. Sale torcido, entonces inmediatamente usamos otro marcador para no. Para corregirlo. Para corregir esa parte. Ahí está, ¿ves? Sí, porque tiene que ser perfecto. Claro. Una vez que. Y ahí seguimos, claro, y se sigue marcando todo. Bueno, una vez que ya está todo marcado, pasamos a cortar con una tijera que hay en tijera casa. De claro, cortar lata, la de antes. Claro, la de antes, esa, exactamente. Sí, mirá qué bueno. Esto está pintado de amarillo, como decíamos recién. Y bueno, pero por ahí le faltan algunos adornitos. Entonces vamos a trabajar la lana que hay en el lugar. Hacemos todo de la zona. Claro, todo es todo lo que hay en casa, ¿eh? Todo artesanal. Agarramos, sí, mira, hacemos la lana ahí. Claro. Y hacemos la otra lana, nuevamente así. Y la ponemos encima de la lana esta. Y lo vamos dando vuelta. Y haces un. Claro, vamos dando vuelta. Y haces. Vamos dando vuelta y. Cortamos. Una belleza, Tilcara, Argentina, provincia de Jujuy. Julito, el hacedor de los erques. Me parece una belleza que todos ustedes puedan ver después, tranquilos en sus casas, este momento tan grato, este sol maravilloso. Hay que venir, insisto, hay que venir al norte a pasear, hay que venirse para el lado de Jujuy, hay que venir a Tilcara. Esto está siempre acá, este es el Tucará a Tilcara. Es un sueño, realmente es un sueño. Vamos a venir. Thank you.
Señoras, señores, llegamos al final de Encuentros de un Chalchalero. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Si la propuesta fue buena, los voy a estar esperando el próximo sábado a las 4 de la tarde en América 24. Mi nombre es Pablo Barrio. Muchísimas gracias por dejarme compartir este espacio con usted. Hasta la próxima semana.